la primer fiesta de Colonia del Polideportivo número 5, disfrutando y agradecido a toda la familia de Villa Jardín que participó en este mes de la Colonia. La verdad que hablando durante todos estos 3 años con el intendente, le pedían el polideportivo, el intendente puso en marcha la construcción de este polideportivo tan importante para este barrio y tenemos más de 600 inscriptos en el polideportivo en la colonia de enero y bueno, y ya estamos inscribiendo para la colonia de febrero, así que estamos muy con muchas expectativas para que en febrero tengamos más chicos y más personas en las diferentes actividades que tenemos a partir de las 5 de la tarde. Para nosotros la experiencia es maravillosa porque la gente hacía mucho tiempo que esperaba el poli y ahora teniendo el polideportivo en el barrio, la gente nos agradece día a día y bueno, la fiesta lo demuestra, está lleno el poli, así que nuestras expectativas están más que colmadas. Y bueno, la felicitación también para todos los profes que día a día trabajan con los chicos en la colonia. Están muy contenidos los chicos, no hay tantos chicos en la calle, buenísimo, lo mejor. Y yo creo que transformó el barrio, está transformando el barrio al tener contención los chicos acá, hay muchos chicos que estaban en la droga, muchos chicos que estaban prácticamente vagando y hoy tienen la posibilidad de aprender, tienen la posibilidad de practicar un deporte que es tan bueno, ¿no? Y hace tan bien. Maravilloso, porque ellos iban al CD número 1 y era muy lejos le quedaba a ellos, así que ahora acá están muy cerca para ellos. Los profesores, muy buenos, lo tienen todo bien a los chicos, controlado, todo. Y que aprovechen el polideportivo de lunes a lunes abierto para que ellos puedan disfrutar. Durante muchísimos años estuvieron esperando y hoy es una realidad.